Santo de Cueva no quiere cienciado del Cusco. No aportaría nada hoy. No aportaría, es un borracho, no puede venir acá, no aporta nada. Y soy creído. Pero he conversado con hinchas que sí lo quieren. Claro, como a, sí algunos, pero nosotros, yo personalmente muchos, no queremos a Cueva. Queremos. Yo creo que no va a caber en aquí, en la ciudad, más que todo aquí al Cusco, que tiene vida nocturna. Yo creo que Cueva no va a respetar, porque no respeta en ningún estamento, en ningún club él ha respetado a los hinchas. Entonces aquí en el Cusco la gente se le va a ir encima. Y su jado, pues nada, de Cueva, que va a chupar allá al norte, que va a chupar. Entonces, como dice, no lo quieren aquí. Pasa nada. Espero que juegue nomás un golcito, que no se disque, pe. Pero hay hinchas que no quieren, que no lo quieren aquí. No, nosotros sí queremos, sino que cada jugador se educa, ¿no? Si no rinde, pues no, ya él sabe lo que hace, pero yo creo que como el profesional se va a educar y va a jugar. ¿Te gustaría verlo aquí entonces? Sí, sí. ¿Por qué no? Claro, estamos con esas ansias de ver a Cueva. ¡Arriba, papá! Acaba de Cueva, ¿qué podría opinar al respecto? Comienza, por eso creo que le han despreciado. ¿Pero lo quieren aquí? Sí, claro. Por su experiencia, jerarquía, pero no la indisciplina que están hablando. Eso le malogra al muchacho. Pero hoy sí le gustaría verlo vestido con la mica esencial. De hecho. Recontra borracho. Por la hueva es. ¿No te gustaría verlo? No. Para nada. Pero hay hinchas que sí lo quieren a Cueva, va. Pero no. Conociendo a Cueva, pero ha tenido su temporada, ¿no? Bacán en selección, pero... Pero... Hoy sencillo también necesita sumar. Sumar, pero... Con Cueva, no, uno solo no puede hacer nada. ¿Por qué no te gusta hoy Cueva? Yo siempre, todo el grupo... Funciona, pero uno nomás no funciona. Así que, entonces, ¿no te gustaría verlo? Para nada, ya quedo ahí.